Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este nuevo informativo Tabandú, este jueves 11 de junio del año 2015. Gracias por acompañarnos. Se están entregando las constancias de mayoría a los candidatos a los que favoreció el voto ciudadano el pasado domingo 7 de junio. Nuestros compañeros han estado al pendiente noche, día, madrugada, tarde, para llevarle a usted, amable internauta, televidente, las imágenes de la entrega de constancias de Zamora y de Jacona. Antes o después de cada entrega, los compañeros han platicado también con los triunfadores y quienes han comentado, pues ahora sí, el compromiso ya una vez que han recibido este documento tan importante, tanto del Instituto Electoral de Michoacán como del Instituto Nacional Electoral. Y además, estamos en espera de que en próximas horas también se haga la entrega al doctor José Carlos Lugo Godínez, aunque hay que mencionar que allá en las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán han arribado algunos simpatizantes de los candidatos que no fueron favorecidos en las pasadas elecciones. Esperemos que todo se lleve con calma, que se cumpla el objetivo de la entrega de constancia de mayoría, porque si no, todo este proceso, una vez la denuncia oficial de manera legal, iría a los tribunales electorales, entonces pues habrá que esperar más tiempo. Pero ya le estaremos informando de ese tema. En Zamora, la participación del Instituto Nacional Electoral fue para las candidaturas a la Diputación Federal. Y por este distrito, que es integrado por 7 municipios, encabezado por Zamora, el voto ciudadano favoreció a la señora Rosa Alicia Álvarez Piñones, de Márquez Esqueda. Rosita Álvarez, queridísima amiga, a quien enviamos una calurosa y afectuosa felicitación y reconocimiento, alrededor de las 19 horas, 7 de la tarde de este día, jueves 11 de junio, recibió su acta de mayoría Rosita Álvarez como ya una triunfadora de las pasadas elecciones para la Diputación Federal por este distrito, el 05. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la nueva diputada federal. Este jueves, alrededor de las 7 de la tarde, en las instalaciones del 5º Distrito Electoral Federal, la fórmula de candidatos a diputados federales por el Partido Revolucionario Institucional recibieron su constancia de mayoría. Sí, es que todo salió bien, con un gran equipo de trabajo que tuvimos dentro de la campaña, que realizamos una campaña de respeto, una campaña limpia, de mucho trabajo en los 7 municipios, y que aquí está la confianza de los ciudadanos que nos dio esta oportunidad, y que no les vamos a fallar y que vamos a trabajar, porque esto apenas empieza, que vamos a estar trabajando de la mano con los ayuntamientos de cada municipio y que vamos a estar directamente involucrados con él. Sí, este era un reto, una responsabilidad desde que aceptamos la candidatura y que ya la logramos, y que es una gran responsabilidad, como tú lo has dicho, pero que vamos a salir avante con todo esto. Hay algunos proyectos que nosotros ya presentamos, como les había dicho en ocasiones pasadas, que los proyectos nos los pidieron cuando fuimos ya aceptadas como candidatas, y que tenemos ya que ver en esos proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto de salud que tenemos que ver directamente con ellos a nivel de Congreso Nacional, y por parte del seguro también, y por parte no nada más del seguro, sino de todas las instituciones en cuestión de los jubilados, que tenemos que ver también por ellos. Para Informativo Tabandú, Jesús Soria. Así es que la señora Rosita Álvarez, ya con el compromiso en el sector salud, ella, como nos lo platicó durante la campaña y desde que la conocemos a la señora Rosita, ha estado muy cercana al Instituto Mexicano del Seguro Social, entonces conoce muy bien las necesidades del IMSS, y con eso se extiende también a presentar el que se vayan satisfaciendo las necesidades de otras instituciones, como el mismo ISSSTE, acerca de las jubilaciones, pensiones, los derechohabientes, los medicamentos, en fin, tantas cosas que pudiera hacer nuestra diputada federal.
Y además, también a ella le encantaría trabajar, desde luego, en lo que es el sector del deporte, en lo que es la comisión que atiende esta disciplina, por el amor que le tiene ella a los deportes, al balompié, al haberse casado con un futbolista profesional como don Rafael Álvarez Esqueda y procrear este matrimonio a un extraordinario futbolista como es Rafael Márquez Álvarez. Así es que Rosita seguramente estará muy inclinada a la participación del sector del deporte. Este mismo día aquí en Zamora, pero por parte del Instituto Electoral de Michoacán, se hizo entrega de la constancia de mayoría de quien recibió el voto ciudadano el pasado domingo para la diputación local por este distrito, ahora distrito 06, en lo electoral en la entidad. Noemí Ramírez, quien también los compañeros estuvieron ahí presentes y nos comparten las siguientes imágenes. Hoy, 11 de junio del presente año, alrededor de las 15 horas, en las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán, IEM, Noemí Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, PRI, también responsable por fungir como candidata a la Diputación Local del Distrito 6, recibió su constancia de mayoría acreditándola a dicho título para el periodo 2015-2018. Constancia de mayoría y validez de la elección de diputados de mayoría relativa. Para el periodo del 15 de septiembre del 2015 al 14 de septiembre del 2018. Felicidades. Pues ahorita lo que sí quiero comentar una es agradecerle primero en este caso al Instituto Electoral como árbitro que llevó el proceso de una manera limpia, transparente, es una forma de agradecerle. Por otra parte, agradecer mucho a los ciudadanos que tuvieron la confianza en nosotros como fórmula y que ciertamente ahora el compromiso es hacer un trabajo de calidad. Sabemos que en este caso hay un compromiso de servir, de atender a la ciudadanía, de hacer lo que nos toca, llevar iniciativas, legislar, transparentar los recursos y es el compromiso que hicimos con los ciudadanos. Así es, nosotros tenemos y lo comentamos también en el proceso de campaña que nosotros vamos a hacer de puertas abiertas, tendremos un espacio donde la ciudadanía pueda acercarse, hacer alguna gestión, igual donde tendrá la asesoría jurídica o técnica para elaborar proyectos productivos y donde de alguna manera estemos cercanos con los ciudadanos. Dentro del proceso electoral, ¿hubo algunas cosas que ustedes pudieran ver, que pudieran haber sido cambiadas dentro de este proceso? Me refiero a los árbitros, a la gente que participó en todo este proceso. Para mí fue un proceso limpio, un proceso transparente y en ese sentido yo estoy muy de acuerdo, estoy conforme, yo creo que la autoridad hizo lo que le corresponde y nuestros representantes también. ¿Cuántos votos le favorecieron? ¿Cuántos votos? Los votos fueron más de 16,000, no tengo la cifra exacta, ahorita la cantaron, pero no la memoricé total, más de 16,000 votos, tuvimos una diferencia de más de 2,000 votos contra el segundo lugar y pues es lo que nos tiene hoy aquí como una mayoría y pues muy agradecidos con todos, con ustedes como medios que están informando siempre lo que acontece con los ciudadanos por la confianza y pues sobre todo también con la institución porque de alguna forma es quien dirige esta elección, este proceso para que pueda haber gobernantes. ¿La entrega de la constancia el tiempo fue correcto, lo considera correcto, se tardaron un poquito? Yo creo que fue lo correcto y lo necesario para que todos quedaran conformes y yo creo que hubiera en ese sentido la tranquilidad. Yo creo que el tiempo más o menos, o sea, es indeterminado, sino simplemente que los compañeros, porque así los considero de otros partidos, pudieran quedar satisfechos de que el proceso se hizo en orden, con transparencia y que ellos pudieran en todo caso hacer cualquier o revisar cualquier situación que pudieran dudar. Entonces esa parte, aun cuando fueron muchas horas de trabajo, yo creo que es la parte que nos da la tranquilidad a todos de que las cosas se hacen bien. Así es, pues en este caso nosotros tenemos de alguna manera la oportunidad de trabajar con un ayuntamiento que es de nuestro mismo color, pero sí quiero dejar también muy en claro que nosotros, pues en el momento en que tomamos este cargo nos convertimos en funcionarios y como tal debemos hacer un lado colores y partidos y debemos de trabajar por todos, pero en el sentido con nuestro presidente también electo, pues trabajaremos en equipo, trabajaremos en conjunto porque eso va a beneficiar a nuestro municipio, a nuestro distrito, que es lo que pretendemos, no buscar intereses personales, sino los intereses en común para nuestro distrito. Muchas gracias. Para Informativo Tabandú,
informó León Estrada. Felicidades a Noemí Ramírez por esta entrega, recepción de su constancia de mayoría, que la acredita ya como la triunfadora en las pasadas elecciones del domingo 7 de junio y que es ahora ya la nueva diputada local electa por este distrito 06 y que a partir del 15 de septiembre estará ya tomando posesión ahí en la ciudad de Morelia en el Congreso del Estado. Ya después platicaremos con calma tanto con la señora Rosita como con Noemí Ramírez para que nos mencionen en qué comisiones les gustaría participar. Ya hablábamos de cuáles con la señora Rosita, veremos con Noemí, que seguramente también lo que es la comisión del trabajo, lo que es, le gusta mucho a Noemí, la generación de empleos, la agroindustria, y no en balde, hija de Tigre Pintito, por ahí, o de Tigresa Pintita, que es Martita Ramírez, en la agroindustria, involucrada siempre en la defensa de los trabajadores, de la mano de obra calificada, del personal que en ocasiones había sido desprotegido por las industrias. Pues Martito Ramírez ha hecho una labor encomiable, histórica en diferentes décadas, en las últimas, en el ramo de la agroindustria. Y ahí está Noemí también, por ese camino, favoreciendo a las clases más desprotegidas, que esperemos que sea la mística en esta legislatura que está por iniciar ya en un par de meses. Vamos a hacer una breve pausa y regresando, nuestros compañeros nos presentarán lo que sucedió, pero en el vecino municipio de Jacona. Volvemos. Somos michoacanos. Porque aquí nací. Tenemos dignidad. Porque así soy yo. Queremos paz. Porque aquí hay amor. Buscamos armonía. Queremos no hay paz. Desilusión. Construimos reconciliación. Esa es mi razón. Queremos paz. En nuestro corazón. Tenemos honor. Hay reconciliación. En Michoacán queremos paz. Con mi prójimo. En Michoacán queremos paz. Vivir con honor. En Michoacán queremos paz. Eso quiero yo. Tenemos paz en nuestro corazón y dignidad. ¡Viva Michoacán! Porque somos paisanos, valientes y hermanos. Mi esencia te entrego y aquí es mi hogar. Porque juntos vivimos y todo compartimos. Esta tierra será un mejor Michoacán. En Michoacán lograremos vivir en paz. A veces en medio del caos de la ciudad, te vienen a la memoria esos espacios abiertos, esos paisajes cautivadores y el encanto de los pueblos llenos de alegría. Es una sensación increíble que llevas contigo a todos lados. Ese lugar es espectacular. Está lleno de sorpresas. Un lugar que te saca de la rutina en todos los sentidos. Te sumerge en el mundo donde la imaginación se abre. Y vives cada segundo como algo nuevo. Y todo parece estar ahí puesto para que te sientas más vivo que nunca. Porque en ese lugar, la vida se expresa de las formas más ricas que puedas imaginar. Y toda esa vida alcanza para cargarte de energía y de buenos momentos. Michoacán, vívelo para creerlo. Semanario Guía, semanario regional independiente de Zamora, Michoacán. Le ofrece cada semana el mejor contenido informativo, así como comentarios, análisis, deportes, artes y mucho más. Semanario Guía, disponible cada viernes en su edición impresa y a través de su portal de internet semanarioguia.com.mx. Semanario Guía, el semanario de nuestra región.
Hola, soy Armando Arroyo, soy presidente de la Asociación del Estado de Michoacán, soy entrenador internacional, juez internacional de físico, constructivismo y fitness, secretario a nivel nacional de la Federación Mexicana, director de la Universidad UBASA, soy michoacano, soy Armando Arroyo, soy tabandú. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Selección Michoacán, subcampeones nacionales sub-10 y todos somos... ¡Tabandú! Veterinaria Corona, la mejor de la región, te ofrece los servicios de consulta, vacunas, cirugía, estética, rayos X. También contamos con gran variedad de medicamentos, accesorios, alimentos y mucho más. Nos ubicamos en Juárez Poniente 97, esquina con Pino Suárez, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. ¡Te esperamos! Gracias por continuar aquí en el informativo Tabandú. Ya escuchamos lo que sucedió en Zamora. Ahora vamos con atención a escuchar lo que aconteció en el vecino municipio de Jacona, también en el Instituto Electoral de Michoacán. Jacona, en el área federal, las oficinas, la sede, lo que es la cabeza distrital, está en Jiquilpan. Pero lo que es el Instituto Electoral de Michoacán, el IEM Jacona, que preside nuestro buen amigo el profesor Luis Miguel Jiménez Campos, ahí entregaron la constancia para el triunfador de las pasadas elecciones para presidente municipal y diputado local. Para la legislatura en el Congreso de Michoacán, el voto favoreció a Adriana Campos Huirache. Este jueves 11 de junio a la 1 de la mañana se entregó la constancia de mayoría. Y los compañeros Víctor y Omar estuvieron ahí presentes captando toda la información del equipo de don Arturo Ceja. Del equipo de información nos envían también este dato, en donde Adriana Campos Huirache, quien fungiera como candidata del PRI a la diputación local por el distrito 05 cabecera Injacona, recibió su constancia de mayoría de mano del presidente del IEM, Luis Miguel Jiménez Campo, quien tras dar lectura al acta correspondiente que acredita a Campo de Huirache como nueva diputada local para la próxima legislatura, será la 73ª legislatura en representación de este distrito, comprende los municipios de Jacona, Ixtlán de los Herbores, Villamar, Chavinda, Santiago Tangamandapio y Tangancícuaro, teniendo como marco estricta vigilancia policiaca. Y además la alegría de priistas jóvenes que le acompañaron, de familiares y amigos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Adriana Campos en la entrega de su constancia. Hoy, 11 de junio del presente año, alrededor de la 1 de la madrugada, en las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán, IEM, de Zamora, Adriana Campos Huirache, miembro activo del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y quien fungió como candidata a la Diputación Local Distrito 5, recibió la constancia de mayoría, el cual la acredita como tal, para el periodo 2015-2018. Responsabilidad. Creo que desde el momento que supimos el resultado de la elección, no dudamos nunca de que nos favorecía, y sobre todo esa responsabilidad de trabajar por Michoacán, por los michoacanos, de ser responsables en todas las actividades que tengamos, en las decisiones que vayamos a tomar por el beneficio del Estado. Llega el momento de que se acaba la contienda, somos diputados, somos funcionarios para todos los michoacanos. Pues sobre todo promover leyes que
promuevan sobre todo el beneficio de las familias, de los michoacanos mismos. Yo fui muy clara desde que estuve en la campaña que íbamos a trabajar en diferentes renglones que beneficien a la sociedad michoacana. Vamos a tener ya pronto una primera reunión con todos los diputados del PRI, para empezar a tomar, pues a organizarnos y a tomar acuerdos que van a beneficiar a Michoacán sobre todo. Nosotros tenemos bien clara la postura que tenemos, que es el trabajar por el bien de Michoacán, por el bien de nuestro pueblo, y que con esa visión es con la que vamos. Felicidades, Adrianita Campos Huirache, nueva diputada local, quien tomará posesión también en un par de meses ahí en la ciudad de Morelia. Será la primera mujer que ostentará este cargo en el distrito de Jacona. Y Adriana tuvo la mayor cosecha de sufragios en Michoacán con un total de 28.616 votos por 19.311 del PRD y 13.542 del Partido Acción Nacional. Los demás candidatos obtuvieron una votación muy baja, dice este boletín, pero ahí está la nueva diputada local, quien tomará la responsabilidad el próximo mes de septiembre. Y también platicábamos el día de ayer por la noche allá afuera del IEM en Jacona de que se compromete a apoyar al CRI promotón, así como ha venido haciéndolo la diputada actual Kena Méndez Dávalos. Felicidades, Adrianita Campos Huirache. Y también ahí mismo, pero 3 horas más tarde, a las 4 de la mañana, recibió su constancia de mayoría el señor Rubén Cabrera Ramírez, quien en la pasada contienda aspiró a la presidencia municipal de Jacona por el partido del Movimiento Ciudadano. El voto de la ciudadanía le favoreció respaldando este proyecto, que no solamente por ser una persona con el carisma, con el liderazgo que reconocieron los jaconenses, sino también por ser identificado de que era un movimiento realmente ciudadano, no porque el nombre así lo dice del partido, sino porque sí vieron en Rubén Cabrera a una persona que no estaba identificada con algún partido político o con alguna experiencia ya en la vida de funcionario de gobierno en años anteriores. Pero fue la madrugada, yo todavía no entiendo por qué tiene que ser en esos horarios, pero pues no estamos ahorita para cambiar esas reglas o leyes. Lo único que sí es que fue alrededor de las 4 de la mañana cuando el Instituto Electoral de Michoacán en Jacona, que preside nuestro buen amigo Luis Miguel Jiménez Campos, entregó a Rubén Cabrera esa constancia de mayoría. Vamos a escuchar. Esta mañana, alrededor de las 5 de la madrugada, en el Instituto Electoral de Michoacán, IEM, en Jacona, Rubén Cabrera Ramírez, quien se presentó como candidato para la presidencia municipal de Jacona por parte del partido Movimiento Ciudadano, recibió la constancia de mayoría acreditándolo a dicho cargo para el periodo 2015-2018. Me da mucho gusto por estos resultados que los ciudadanos decidieron, pues, por una planilla de trabajo, y el compromiso es muy grande porque sabemos que hay muchas necesidades en todo el municipio, en todos los aspectos, vialidad, escasez de trabajo. Entonces tenemos un compromiso muy grande y que sé que con esta planilla, porque somos pura gente de trabajo, sabemos hacer bien las cosas y no les vamos a fallar. Que tengan la confianza, así como depositaron ese voto de confianza, esa confianza nos la deben de tener. Y como lo veníamos diciendo, al año y medio, el que si no sirve la planilla, nos vamos todos junto con el presidente y la planilla. ¿Habrá algún acercamiento también con los otros partidos, con las otras fuerzas, para rescatar algunas de las propuestas? Sí, ya lo hice con dos candidatos que estaban en la contienda, y vamos a platicar con los restantes para, inclusive si traen en algún proyecto que sea mejor al de nosotros, lo vamos a tomar en cuenta. Eso ya se los manifesté, ya lo hemos platicado con dos candidatos, entonces vamos a hacerlo con todos. ¿Cuál sería la primera acción en la que se enfocaría ya como presidente municipal?
Ahorita yo ya platiqué con algunos de los regidores. En la reducción del 30 del primer mes tenemos que estar actuando para... Bueno, vamos a empezar a trabajar en gestionar los servicios y los recursos necesarios para todo lo que teníamos, las propuestas que traemos. Pero ahorita queremos en el primer mes de estar trabajando con el fondito que vamos a tener de la reducción del 30% y los directores, como lo habíamos manifestado, pues saber que sea un 10%, 15%, como no los tenemos aún, vamos a valorarlo, pero ya 100 o 150 mil pesos, ese es un compromiso con algunas dos personas de muy escasos recursos. Hay una casa atrás del almacenamiento del ayuntamiento, son dos ancianitos que están en pésimas condiciones, y otra en la colonia La Enramada. Ahí vamos a empezar con el dinero propio de nosotros, de los recursos propios, porque no sabemos cómo está el ayuntamiento, pero por eso estamos hablando con precisión que van a ser recursos de nosotros, de los sueldos. ¿Su equipo de trabajo estará dispuesto a donar este dinero? Va a ser una, yo en lo personal lo estoy haciendo con el 30%, como lo manifesté en las propuestas, pero ahorita a los directores pues vamos a platicarlo, pero pienso que sí, porque pues sabemos que está el dinero algo escasón pues en el ayuntamiento, y queremos darle más impulso, que haya siempre un fondo. Y va a ser una, si no acepta uno, pues yo pienso que sí van a aceptar con un mínimo, un 10% que sea para lo que puedan cooperar, pero yo pienso que sí van a estar dispuestos. Pues algo más que desee, algún mensaje a la ciudadanía. Pues más que nada agradecerles mucho por su voto de confianza, y que pues me conocen, mi vida ha sido aquí de Jacona, me conocen que nunca les he quedado mal, y ahora no va a ser la excepción, y se lo vamos a demostrar con honestidad y trabajo. Muchas gracias. Nunca nos rajamos, al alío, al abajo, a la bimbomba, Movimiento Ciudadano, ¡ya ganó! Bueno, su reconocimiento por ahí a nuestros compañeros. Ahí se vio el gran equipo realizado por don Víctor Padilla, Omar Ruiz, Jacob Sierra, quienes estuvieron hasta altas horas de la madrugada para grabar la entrega de las constancias de mayoría en Zamora y en Jacona. En Jacona, a la 1:00 a.m, Adriana Campos Huirache, diputada local, y a las 4:00 a.m, Rubén Cabrera Ramírez, presidente municipal de Jacona. Así lo marcaban las actas y las constancias de mayoría. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con la entrevista que realizaron los compañeros con el profesor Luis Miguel Jiménez Campos, presidente del IEM en Jacona. Buenas noches, estamos con ustedes en Salud y Bienestar a través de Tabandú, miércoles 7:00 p.m. Estamos hablando de lo que es la medicina. Vamos a tener invitados médicos, enfermeras y especialistas que nos puedan acompañar. Nos los invitamos nuevamente el miércoles 7:00 p.m. aquí a través de Tabandú. Semanario Guía, semanario regional independiente de Zamora, Michoacán. Le ofrece cada semana el mejor contenido informativo, así como comentarios, análisis, deportes, artes y mucho más. Semanario Guía, disponible cada viernes en su edición impresa y a través de su portal de internet, semanarioguia.com.mx. Semanario Guía, el semanario de nuestra región. Veterinaria Corona, la mejor de la región, te ofrece los servicios de consulta, vacunas,
cirugía, estética, rayos X. También contamos con gran variedad de medicamentos, accesorios, alimentos y mucho más. Nos ubicamos en Juárez, Poniente 97, esquina con Pino Suárez, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. ¡Te esperamos! A veces en medio del caos de la ciudad, te vienen a la memoria esos espacios abiertos, esos paisajes cautivadores y el encanto de los pueblos llenos de alegría. Es una sensación increíble que llevas contigo a todos lados. Ese lugar es espectacular. Está lleno de sorpresas. Un lugar que te saca de la rutina en todos los sentidos. Te sumerge en el mundo donde la imaginación se abre. Y vives cada segundo como algo nuevo. Y todo parece estar ahí puesto para que te sientas más vivo que nunca. Porque en ese lugar la vida se expresa de las formas más ricas que puedas imaginar. Y toda esa vida alcanza para cargarte de energía y de buenos momentos. Michoacán, vívelo para creerlo. Hola, ¿cómo están? Somos de Jacona, Michoacán, de la compañía de baile Rebal. ¡Y somos Tabandú! ¡Tabandú! 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 Hola, soy Karina Álvarez Méndez, multicampeona nacional de fitness atlético juvenil. Soy tercer lugar del mundo, tercer lugar centroamericano. Y los invito a todos los jóvenes a que practiquen deporte, no importa el que sea, solamente háganlo, pónganse metas y propósitos a cumplir. Y obvio, yo soy Tabandú. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Norma Campos. Luis Adrián García Guillén. Y juntos somos Psicólogos en acción. No se pierdan nuestro programa todos los miércoles a las 6 de la tarde, totalmente en vivo. A través de tabandú.com. Los esperamos. Gracias por continuar aquí en el informativo Tabandú. Bueno, están terminando ahora sí ya las campañas, los procesos, las etapas, las votaciones, entregas, instancias. Creo que vamos a extrañar todo esto, oiga. Usted está diciendo que no, ya lo estamos escuchando ahí a través del internet y del cable, que no, usted no va a extrañar las campañas. Bueno, en lo que menos se imagina ya están las próximas en 3 años. Es más, ya tenemos ahí quién va a ser precandidato, ya le estaremos informando, hay cosas interesantes. El presidente del Instituto Electoral de Michoacán en Jacona, el profesor Luis Miguel Jiménez Campos, informó que se están entregando esas actas de mayoría correspondientes y que han esperado documentos o escritos de diferentes partidos que muestran alguna inconformidad. Para ello cuentan 5 días a partir del cierre del escrutinio y cómputo. Nuestros compañeros platicaron con el maestro Luis Miguel Jiménez Campos. Hoy, 11 de junio del 2015, el presidente del Instituto Electoral de Michoacán, en Jacona, Luis Miguel Jiménez Campos, comentó que ya entregaron las actas correspondientes y quedan en espera de documentos o escritos de los diferentes partidos que muestren alguna inconformidad. Y para ello cuentan con 5 días a partir de que se cierra la sesión de escrutinio y cómputo. Y para ello está en la mejor disposición. Ya lo que sigue es nosotros recibir todos los escritos que tengan que presentar los partidos que muestren alguna inconformidad. Pero eso ya es en el transcurso de los siguientes días. Tienen plazo establecido, 5 días a partir de que se cierra la sesión permanente de escrutinio y cómputo. Y nosotros en la disposición de recibir, porque a final de cuentas somos la instancia que hace eso, recibir toda la documentación para darle cauce. No somos una instancia que tenga facultades para determinar
los posibles efectos de una impugnación, vamos, o de un juicio de inconformidad, pero ya nos tocará, pues, con toda la documentación que hemos recibido a lo largo del proceso, armar los expedientes para lo que se nos requiera del Consejo General, incluso del Tribunal Electoral. Para Informativo Tabandú, reportó León Estrada. Felicidades al maestro Luis Miguel Campos Jiménez por esta buena labor que realiza al frente del Instituto Electoral de Michoacán, ahí en Jacona. Ya para concluir el programa, quisiera mencionar que el próximo domingo 14 de junio se continuarán con las campañas de reforestación de este 2015. La cita es a las 8:30 de la mañana fuera del Panteón Municipal en Avenida Madero, aquí en esta ciudad de Zamora. Se plantarán 100 arbolitos de la clase Fresno, por lo que don Everildo González Álvarez invita también a quien quiera participar en esta actividad ecológica. Y quiero agradecer públicamente a mi queridísima amiga Gaudí Ramírez, por aquí tenía los datos, pero ya se me traspapelaron. Ya me parezco a Raúl Velasco en sus mejores tiempos. Pero Gaudí Ramírez y Paco Mora organizaron una pasarela y reunieron 5,000 pesos en beneficio del CRI Promotón. Fueron a las instalaciones del CRI y entregaron a la licenciada Maricela Ceguera, directora del CRI Promotón, y a la licenciada Rosalidia Tamayo Ríos, coordinadora de actividades de Forjadores de Esperanza, el cheque por 5,000 pesos de esta pasarela. Felicidades a Gaudí, a Paco Mora, y esperemos que haya más eventos de ese tipo, porque es promover el arte, la cultura, a los diseñadores locales, y todo en beneficio también de una obra social que esta semana le ha batallado en cuestión de mantenimiento de equipo, de adquisición de nuevas piezas, arreglo de otras, pero que seguramente la próxima semana, Dios mediante, ya estará trabajando al 100, y que por cierto el lunes estará cumpliendo los primeros 7 años de vida el CRI Promotón. Abrió las puertas un 15 de junio del año 2008. Felicidades a todo el personal del CRI Promotón. Y el día de mañana 12 se inaugura la Feria Nacional del Libro en el Centro Regional de las Artes. Se llevará a cabo a las 9:30 de la mañana la inauguración. Esté al pendiente porque es un evento. Usted sabe que de aquí de Zamora y de Jacona hay cientos de personas que cada año acuden a la Feria del Libro a la ciudad de Guadalajara. Esperemos que este evento y en próximos años se vaya haciendo también de un gran nivel la Feria Internacional, la Feria Nacional del Libro, que llegue a ser Feria Internacional también aquí en esta ciudad de Zamora, con el eslogan "La lectura, tu mejor aventura". A partir del día de mañana se extenderá hasta el sábado 20 de junio, 21 de junio será del 12 al 21, la Feria Nacional del Libro, ahí en el Centro Regional de las Artes de Michoacán, por la avenida 5 de Mayo. Y también nuestro buen amigo el doctor Roberto Reséndiz Carmona inaugurará el 19º Encuentro Internacional de Poetas, y que estará haciendo de manera itinerante. Le deseamos mucho éxito al doctor, a todos los personajes, a todos los literatos, a todos los poetas de diferentes partes del mundo que vienen aquí a Zamora, Michoacán, para compartir de sus composiciones, de sus obras artísticas y literarias. Felicidades, y les deseamos también mucho éxito. Y agradecemos al equipo profesional detrás de las cámaras por su labor siempre activa, siempre atinada, completa, de manera integral, muy profesional. Y a usted por su participación y compañía. Lo esperamos el día de mañana, viernes, Dios mediante, viernes 12 de junio, a la misma hora, aquí en el Informativo Tabandú. Hasta la próxima y pásela bien.